Ok, chicas y chicos, estamos ready. Sí. Qué raro se vea. No se ve raro, sino que se ve bien diferente, como bien formal. Es que yo soy formal ya. O sea, yo soy formal. Va, chiquilín, que yo soy formal. Mira, me está viendo para criticarme. Qué feo una mujer criticando a un hombre. Ay, no. Ni lo estaba viendo para en la eso. Mente ya no está acabando, lo estaba halagando. Sí. En la mente está diciendo este maestro, se cree joven, como dijiste allá. Me creo jovencito, estando viejo. No, es que es la verdad. Usted solo se baja la autoestima. Ah, está bien. Pero ajá, como le dije yo a la Angie, si uno se siente bien, que digan lo que quiera. Digo a la. Si uno se siente bien, que diga todo lo que quiera. Exacto, aunque te digan. Aunque me digan esto, lo otro y lo otro. Y más que dice un anciano que está Hola, Julio, hola, porque estaba todo aguado, mira, a ver. Venga, a ver, que ay, ¿qué tiene que ver Pey ahí para que le esté diciendo? Va, entonces, ¿quién falta aquí? ¿La chica? Aquella, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ok. Vaya, hombres, ¿todo ready? Ok. Vaya, entonces falta la quinceañera, por lo visto. Pues sí, pero ¿dónde está? No, pues yo creo que ya son las 2 y yo dije que vamos a empezar a las 2 y yo le dije a la Gladys, si no viene gente es tu problema. Hay tiempo todavía para llamar a gente, pero como dijo la Lidia, no, ni te va, cabrón. ¿Gente? ¿Usted llama a las 2? No importa, papá. Nada, camarada. No pasa nada. Esto parece algo privado. Vamos a ver el montón de gente. Yo se lo dije a la mexicana también. Digo, a la Gladys y a la Lidia. Vayan a traer gente, aunque sea de aquí, porque si no, no va a venir nada. Pero cómo no. Ah, vale. ¿Cómo cuánto han venido? Yo se lo vi temprano a la... A la Lupe, creo yo, a la Lupe. Ahí nos avisa cuántos andan. Pero bien. ¿Quién? ¿Cómo ha cambiado, va? Todos han cambiado. Hemos cambiado. Todos cambian. Estamos diciendo que nos vemos más así, como... Más elegante. ¡Ay, qué lindo se ve! Está muy grande, chulo. Mira a Sugar bien. Es que uno no es que sea feo. Ahora miren al diablo bien. ¿Qué le miran a Sugar? ¿Qué le miran? Para ver si sabe alguien. No, pero ¿qué le miran de diferente? Pintalabio, el marica. Pintalabio. ¿Y el diablo? ¿A quién cree que le aprendió? Espérese, es que fíjeme. Yo me estaba echando y le digo yo, esto no se echa de mejor para brillo, le digo yo, así va. Pero era mágico, ¿Pure? Eso que uno se echa la picha para echar. Y este, míreme, va a echarse. Nunca dije que la llama para ver. Y de repente, el diablo, ¿cómo no le echa de ver? Rojo. A vos, cabala, uno no te echa mucho de ver, porque no, morada te mira. No, mira lo que me dio más risa, de que Chuga era afligido. Pues van a decir que soy marico, y le hacía así como la con una toallita. Ona, hoy se quieren decir que no querían echarse, todavía le dijo no, la mona. No te eché mucho porque este brillo después de poner rojo, dijo la mona. Es mágico. Y qué rico, y si o no que uh-huh. Todavía le decía que muy marica se veía. Pero usted cómo me dijo. Que te veas bien rica, papi. ¿Usted quería que le diera también? Cabal. Mamá, porque a todos, menos a Chuga, se le miran los zapatos bien grandes. A Chuga se le ven bien. Es que estos son 10. ¿Los de Chuga? ¿Por qué pidió 10? Estos son 8. Y le quedan apretados. Míreme, a Chuga son 10 porque son así. Por lo grueso, la pata. ¿Cuál es el problema? El pie de Chuga está es recio llama. Entonces, eso ni le queda. Míreme, la pata va aquí y la punta va allá. Yo creo que los de peso 11 va. 10 también. Mire, se nota como cuando no te querés despegar del ventilador, va. Cabal, los tres allá, mire. Pero mire, viéndolo bien, no nos vemos. No, fíjese que viéndolo bien. No es cuestión de invertir. Te echaste otra vez. No es cuestión de inversión, Dios. Y este Amazon. También vos te echaste de otro labial. No. La vez, sí, se echaba de otro. Pero está mejor ese. ¿Por qué no echan todo eso? Yo pedí, les quiero de mí. Y es tuyo. Ah, está como más. Es mejor. El color. Es que resalta aún más. Es que el que anda en la mayoría, mira como que solo brillo. Es solo brillo. Es de Amazon, ¿verdad? Claro. Mi color con este. Hay diferencia. Pero es que yo no. Pierre Cardin, ok. Yo así la compré. No es que la tenía para hoy. Cama, pero.
tardaron casi un mes para dar. Casi. Casi un mes. Ah, sí, sí. Pero sí. Los, ya ves que nos, los hombres no nos preocupamos. Cabala la hora, sí, y la fecha. Sí, pero si no fuera por Aymar y también porque Aymar les agarró, sí, un montón. Acá lo han dicho. Algunos, a mí no. ¿Quién dice que no agarró? Así que no hay. ¿Quién dice que le agarró mi pantalón? Ven. Pero no vamos a pagar todos por no hay que la camisa mucho, le agarró la tuya, hijo, porque sí, te sale cae la panza. No, es que yo dije, o bien la camisa tira o tengo que rebajar. No, ninguna de las dos, ¿vale? Que le ve como que ya le va a reventarlo. Fíjate que Chugar, 14 y medio, o sea, Chugar ya de medio. Es que rebajó Chugar, lo rebajó. Imagínate que lo mismo que yo ando usando ya está 14 y medio, no se agarraba. Ay, que vos te quedas bailando, vaya, le queda apretado. Sí, mamá, le agarró la Imaria toda la camisa. No, pero se la agarró. Podemos traerle a Imaria, aquí no le agarró, le agarró la manga acá. Pero acá no, ve, es que me queda bien, ve. Y Mari hizo un milagro con la camisa. Y Mari, muchas gracias. Estaría chivo, estaría chivo. Vaya, entonces, ¿recibimos a la quinceañera o todavía no? Todavía no, allá mejor. Allá, no, allá no, allá, no, allá, allá. Pues no sé, depende de usted. Es que aquí está muy oscuro, no sé, pero... Aquí no pasa tampoco. Ah, no pasa tampoco. Pasillo, ah, pues pasate por allá. Ahí viene la madrina, ve. La madrina. No, la Fiona. Una dice, no, ¿verdad? Tinkerbell. Pobre dice. Yo le voy a comprar pobre un traje dice. Que se que brille. ¿Y la pobre que dice. Y la varita que le hiciste. No. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a esperar? ¿A dónde vamos a esperar? Va a haber fotógrafo hoy, ¿no? Henry, pero como es el DJ. Ahora doble trabajo. Nano, ¿querés ser fotógrafo por ahora? No, o vas a salir ahorita, no, no, sí. Fotógrafo. Pues mira, a ver, solo agarra la cámara y ya. Vení, pero te voy a seguir. Bien, bien, va, mi hermanito. Henry, la cámara, papá. Bueno, y otro mesero, pues, la cámara. Chiquitín, yo me pido el favor que fuera a traer la mano al servido. Ay, papá, ay, Dios no, mío. Es que no lo está. Dios mío, ahí está Nano o algo de... ¿A qué hora? Al servicio, a traer a la madre Chistín. Ahorita, porfa, es que ya venía. ¿Y esa llave de qué? ¿De lino? No, sí. Mira, ahí no, mucho rebote. ¿De qué carro es esa, vos, llave esa? ¿De qué llave es esa? De lino, pues. De lino, pues. Va la roja, mucho más rebotado, ¿no? Pues sí, cualquier cosa. Yo con Beto sí venía. Pero la cámara, pues, Henry. Ya está lista. Vale, entonces vamos allá afuera, pues ya creo que queda mejor la foto que aquí. Porque... A la niña sí conoce. ¿Por qué lo oye en video? En los videos de los juniors, Panano. Ajá, es cierto, mira el video y mira la mamá también. No, porque casi no sale la mamá. Sale, sí sale, pues, pero sale mal. Ahora sí, ya con el vestido de mira diferente, mira. No, pero va que la saca, no, Panano. Y le combina el color de pelo con el vestido, mira. Pero ve si vos el pelo sí tenés problemas por esto de aquí, va. Mucho, mira de aquí, hija, si ya te vieras cómo andás esto de rebelde, ya. Cama, mire, es que yo aunque sea. Saliva, echate, hija. Cama, es que mire, ve. Vaya, pónganse ya, por favor, que va a empezar el fotógrafo mientras hablamos. Me gusta el vestido, fíjese. Vaya, Henry, para este lado. Ustedes, para allá. Es que ese no es problema mío, cama, pero le habla de las peinadoras que deben de traer buenas cosas. Sí, eso sí. Spray le faltó. Sí, nosotros los hombres. Sí, porque la vez sí, se le ha revelado el pelo, men. No, mire, vea, que le echaran moco de gorila, viejo. ¿Quién le gusta más? ¿Usted dijo la chiclín? No, la chiclín. Pero me gusta ese vestido, fíjese, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Medio le hace así como chinito y se ve como si están desnudas, ¿sí? Ah, la mente te trabaja. Ah, la mente, como que. Ajá. No, pero el color, pues. A veces decía, ves, y las peinadoras, ¿qué dices? Sí, cuando trajeron spray. Más despacito lo hizo. Ah, hoy lo llevo más despacito. De $2, dijo la chiclín. Mejor gelatina hubieran echado. ¿Te presto de la mía aquella que te echaste aquel día? Ah, hoy sí. Hoy sí te puede. ¿Era ves? Calidad, mamá, calidad. Vale, entonces, Henry, ya foto. No, hombre, allá mismo. No, pero una que otra aquí, pues. Henry, está perdiendo todo. Ya tiene la memoria lista. ¿Sabe qué le hubiera quedado bien a ustedes, bicha? Tal vez brillo a veces que se ponen así en el pecho. Splash, a ver si anda.
Y a los hombres aquí en los lados en el pelo. ¿Vos cómo la ves? ¿La ves cargada? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, está bien bonita. ¿Tiene que eso salir ahora, va? Pues sí. No, no me miras mal. No, no, está chivo. Para mí está chivo. Además que la gracia de ustedes, los hombres la van a dar en las cabales. Porque, ¿sabe por qué? Porque hoy sí gastaron los hombres. Hoy sí gastaron. Choca, choca, choca. Nosotros no gastamos todo el tiempo. Mire, no, pero estoy diciendo, hoy sí gastaron los hombres. Me refiero a que primera vez que hoy sí gastaron, pues vaya, hoy sí. Ajá. De lo que estaban hablando temprano, uno no es que sea feo. Mal arreglado es que es uno. No, es que, papá. Tal vez alguna de las bichas cambia un poquito ya, ya maquillada de verdad, pero ustedes lo mismo lo veo yo hoy. Lo mismo de enfermedad del lomo. El corte del sapo y nada que ver a cómo tiene que ir. Sapo, de verdad, y ese tu peinado corte, bayunco. No, hijo, pasate el peine, se ve como. No, 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 eso sí no. Así como chuga. No, chistín, ¿qué es eso? Como el de aventura. Romeo Santos. Ah, por eso, el de la cara. Dice, mire, ve. No, el del diablo estaba porque se peinó, por lo menos. Pero eso, sapo, ¿qué hiciste vos con tu pelo, de verdad? Ah, nada, nada, lo mismo. ¿Pero te has echado algo y te hiciste así o cómo? No, yo lo hice así. No, hijo, te presto mi peine. Me criticaste mi pelo. ¿Qué le pasó ahora, papá? Criticaste mi pelo. ¿Y te cortaste el pelo ayer, supuestamente? Sí, pero ahí está ya. Ella lo que voy yo, que él bien se acaba la Daisy, que la sí. Quiere... Ajá, cabal. Decirle algo que vaya a peinar, boy. Decirle que vaya a peinar, chiclín. No, no le tiene que decir mi chava, ¿ok? ¡Vuela! ¡Vuela!